El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. A continuación, Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, les presenta Saludo Motero. Dos al pecho y uno arriba. Así es como siempre me ven saludar y así es como me saludan todos los televidentes. Tengan o no tengan moto o carro, lo que tengan, pero ese es el saludo con que nos identificamos. ¿Qué les vamos a mostrar hoy? La visita del presidente Santos, lo que hizo. El cierre de la autopista Florida Blanca, Bucaramanga o Florida Blanca, Piedecuesta, porque van a construir un puente. También los alcaldes de Santander y el gobierno nacional se reunieron para conocer los proyectos. ¿Quién o quiénes mataron a la señora que vendía chuzos en el barrio Granas de Provenza? ¿Qué dice la policía? ¿Ya hay indicios? ¿Ya los capturaron o qué? La personería de Bucaramanga está capacitando a las víctimas del conflicto para que no hayan avivatos, que digan, ay no, mire, nosotros le ayudamos a buscar los recursos o recoger la plata de la demanda, pero a nosotros lo tienen que pagar. No, es un trámite que tienen que hacer directamente las víctimas. La celebración del Día del Niño por parte de la policía de Carabineros. Una noticia de Cúcuta, un exjefe arrecho, como decimos los santanderianos, porque su exsecretaria le cobró la liquidación. Por las buenas, el tipo la metió a la oficina, la hizo meter con el novio, mandó al novio a que trajera algo del carro. Y cuando la muchacha quedó sola, ella le dijo, mire, págame la liquidación nomás, porque si usted no pagó para fiscales, ni aportes al SENA, ni aportes a salud y pensión, entonces se le va a un caso de una demanda. El tipo le metió un puñetazo en la cara y le destruyó el rostro, cobarde. Bueno, y el capturado en Vijagual con chaleco lleno de cocaína. ¿Qué hizo el presidente Santos en Bucaramanga? ¿A qué vino? Cuéntenos usted los detalles. Programa de educación para la resistencia al uso y al abuso de las drogas y la violencia. ¿En qué consiste este programa? En darles a estos muchachos, niñas y niños, una formación para que le puedan decir no a las drogas, no a las pandillas, no a la violencia que las drogas y las pandillas generan. Esto es ir construyendo cultura ciudadana para que podamos vivir todos más tranquilos. Bueno, el primer mandatario de los colombianos también se refirió al tema de la seguridad, además de reportar la captura en las últimas horas de tres guerrilleros en el sur de Bolívar. Habló del plan de choque que se extiende no solo en Bucaramanga, sino en otras 11 ciudades del país en aproximadamente 2 meses, es decir, 90 días. Pues en estos 12 días ya hay resultados positivos en materia de la reducción de cerca del 38% en delitos como el hurto, el microtráfico y la extorsión. Se han desarticulado 4 organizaciones, 10 estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Se han capturado más de 3.157 personas. Aquí, en Bucaramanga, este programa que se llama Vamos Seguros ha tenido un impacto inclusive mayor, señor alcalde, que el que ha tenido el promedio nacional. Se redujo en un 9%. Se han capturado 200, aquí en Bucaramanga, 289 capturas por esos 6 delitos. Se han capturado armas de fuego. La extorsión, óigase bien, se ha reducido en un 27%. Y algo muy importante para Bucaramanga, que quiero que sea un ejemplo para las demás ciudades y para el resto de Bucaramanga: el sector de la cumbre. El sector de la cumbre la semana pasada fue declarado libre
de extorsión. Es decir, se desapareció la extorsión en ese sector de la cumbre. Yo le pediría, general Palomino, que vayamos haciendo lo mismo con otros centros donde sabemos que hay extorsión. Por ejemplo, alcalde, Senabastos, que es la central de abastos, que es siempre un objetivo de los delincuentes para ir a extorsionar a los comerciantes. Siempre van localizando ciertos sitios que son como los preferidos para los extorsionistas. Yo quisiera, general Palomino, que Senabastos, en el término de los próximos 2 meses, sea declarado también libre de extorsión. En el recorrido a este claustro educativo de la capital santandereana, el presidente también aprovechó para premiar a 26 estudiantes de esta institución. 26 estudiantes que se ganaron 26 becas, claro está, de las 10.000 que entrega el gobierno nacional para estudiar en las mejores universidades de Colombia. Totalmente gratis. Los felicito. Quiere decir que esta institución tiene una buena calidad en su educación. Aquí la rectora con orgullo dice, ahí están mis muchachos, ahí están mis muchachas, ahí están mis estudiantes. Eso es lo que queremos para Colombia, buenos estudiantes que vayan a las mejores universidades para ir construyendo ese país en paz, más equitativo y mejor educado. Bueno, mejor educado, dice el presidente Santos, pero ojalá de verdad le presten atención mucho a la educación y sobre todo al tema de las pandillas. Si los ñeritos no se quieren resocializar, mirar qué se hace, pero esa vaina de que sigan fumando droga, de que sigan metiendo vicio en los alrededores de los colegios, y hay unos ñeritos que no estudian, sino se van a la cacería a la entrada de los colegios a ver qué están haciendo las ñeritas y a quién se pueden cuadrar y a cuál ñerito pueden apuñalar. Eso hay que darles, y se escudan con el cuento de que son menores de edad. Bolillo venteado para esos desgraciados. Bueno, seguimos en Impacto del Defensor de los Motociclistas. Vamos con los anunciantes. Nuevo Milenio es el lugar donde pueden ir los conductores o los dueños de buses, camiones, camionetas, camperos, a comprar las luces LED y los lujos. También en Marjucos, en el Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad de Santo Tomás. Y los taxis se deben comprar en la esquina de los taxis en Bucaramanga. Voy a arrancar. Que su camión, bus o camioneta se vean como la más bonita en la viga. La noche hasta el amanecer. Embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Quiero reparar mi Cadillac. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Quiero saludar a los amigos de Tecnicón, a Jorge Humberto Rico Barrera y también a su esposa Carolina y a Alvarito Prieto, Tecnicón, ahí en el Parque Turbay, al lado de Carbonileña. Y saludar también a un vecino del barrio Alarcón, un gran amigo de la familia, el señor David Contreras, en el barrio Alarcón, en el edificio de la carrera 24 con calle 22, que nos está sintonizando en este momento. Pilas, pilas, si usted va para Piedecuesta o viene de Piedecuesta o viene de Florida Blanca o va hacia Florida Blanca,
la autopista Bucaramanga-Bogotá, en el sector de Cañaveral, va a estar cerrada desde las 9 de la noche del viernes, del jueves, hasta las 5 de la mañana del viernes. Hay que utilizar los pasos alternos, como son la transversal oriental o la carretera antigua, y también el anillo vial. ¿Qué dice el alcalde Floridablanca sobre esta medida para construir la placa del puente o del intercambiador del Bosque? Para evitar un traumatismo en la movilidad, la Dirección de Tránsito de Floridablanca autorizó este cierre en horas de la noche. Esto significa que el tráfico será suspendido entre las 9 p.m. del jueves y las 5 de la mañana del viernes. Nosotros como gobierno estamos buscando la forma de no generar traumatismos en la movilidad de nuestra ciudad. Los invitamos a todos para que tomen las otras vías que existen en la ciudad, como el anillo vial para dirigirse a la ciudad de Girón o a la ciudad de Bucaramanga, o por la carretera antigua o la transversal oriental. Son dos vías que los invito para que las tomen y dirijan también su destino a la ciudad respectiva. El cierre de vías será utilizado por los contratistas para fundir la placa del intercambiador del Bosque. Este paso que se ha adelantado como alternativa para solucionar el tema de movilidad mientras se adelantan las obras de construcción es necesaria y es urgente. Por lo tanto, se cerrará las vías a partir de las 9 de la noche del día jueves. Este jueves les pido a los ciudadanos que no transiten por la autopista en horas de la noche, sino que se trasladen por las otras vías alternas de nuestra ciudad, toda vez que van a construir la placa en donde pasarán los vehículos en el puente o intercambiador del Bosque. Por el momento, las autoridades viales descartaron la implementación de un pico y placa sobre la autopista. Bueno, pues Dios quiera que no vayan a meter ese pico y placa sobre la autopista, porque es incrementar el tráfico, es incrementar la venta de carros y de motos, que Bucaramanga ya no aguanta. Mire, crecen las ventas de motos, crece las ventas de carros, pero no crece la construcción de nuevas vías ni la ampliación de nuevas vías. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en un embotellamiento cada día peor. Por esa razón, sería bueno que los alcaldes revisaran ese tema. En Carmolileña, el Parque Turbay, hoy el almuerzo fue espectacular, delicioso. Un soufflé de pollo, delicioso. También yo comí hoy del almuerzo un almuerzo ejecutivo con chuleta de cerdo, una delicia. Otros, bueno, había torta de auyama muy deliciosa también, y otras delicias. Mañana también va a estar rico el almuerzo ejecutivo en Carmolileña. Bicicleta Milán, carrera 16, calle 3, el Boulevard Santander, para que compre las bicicletas de niño y niño. Y Chipichape, Ford Plus y Santanderiana de Cascos tienen cascos en promoción para los motociclistas en este mes de los niños. Cascos para niño y para niña. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. En Bicicletas Milán estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y Cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma, bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Plus. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Plus, Chipichape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Plus.
Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Mire usted cómo los alcaldes de Santander se reunieron hoy con las diferentes entidades del gobierno para mirar la viabilidad de los proyectos, para que los alcaldes conozcan dónde es que se deben radicar los proyectos y cuáles son las entidades encargadas de desembolsarles o de ayudarles con el trámite para que las comunidades a las que gobiernan pues puedan recibir los beneficios del gobierno nacional. El alto consejero para asuntos políticos indicó que faltan algunos temas y lo importante es agilizar el proceso de adjudicación de proyectos. No hemos todavía concluido, nos faltan algunos temas. Lo que hemos querido, como lo he dicho anteriormente, es traer el gobierno nacional al departamento para que los alcaldes tengan contacto directo con las personas que manejan los proyectos que ellos han presentado en entidades del gobierno nacional. Muchos alcaldes tienen proyectos en el INVIAS, en el DPS y en otras entidades del gobierno nacional. Lo que queremos es que haya agilidad, que los alcaldes puedan tener aquí a las personas que están manejando esos proyectos para que les digan qué les hace falta, dónde los pueden complementar y que no tengamos que esperar un mes o dos meses para mandar una carta, devolver una recibir una respuesta. Además, comentó sobre la importancia del diálogo que se debe tener entre alcaldes y el gobierno para lograr un mejor vínculo y evitar la centralización. Uno de los pilares de la descentralización es que haya cercanía entre el gobierno nacional y el nivel local de la administración. Sin eso, y si no hay diálogo fluido entre las entidades del gobierno nacional y los alcaldes, pues no hay descentralización efectiva. Bueno, bien por esa iniciativa del gobierno para ayudar a los alcaldes, porque hay muchos que alcaldes que parecen bobitos, no saben ni siquiera dónde ponen las garzas, ni cómo gobernar a su pueblo, ni cómo responder por las promesas de gobierno o por las promesas de campaña política ahora que son gobernantes, lo que prometieron a los pueblos, porque no saben tramitar o dejan perder los recursos por no tramitar a tiempo y en las entidades correspondientes. Saludos para el Club CBF, para mi amigo Álvaro Rueda, que se reúne a las 8 de la noche todos los viernes en el Parque de la Cigarra, los jueves, perdón. Para el Club Pulsar Girón, que se reúne en Antiguo Carrefour, en la Avenida Los Canelles, los viernes también a las 8 de la noche para los que tengan Pulsar en Girón y quieran afiliarse al Club Pulsar Girón con el tío Hugo Nitalí Cepeda. El Club FZ Santander, los sábados a las 7 de la noche en la carrera 27 con 56, para Wilfer Pimiento. También para Moteros Pulsar Club, que se reúnen los jueves a las 8 de la noche. Todos los que tengan motos Pulsar en Florida Blanca pueden reunirse los jueves a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, perdón, en el Tiger, en la bomba del Tiger de Florida Blanca. Los Club Pulsar Santander, que se reúnen también en el Parque Las Cigarras. El Club FZ Bucaramanga, saludo para don Bernardo Ortiz. Bueno, se reúnen los sábados a las 8 de la noche en el Parque Las Cigarras. El Club FZ Bucaramanga, que se reúne los viernes a las 8 de la noche en el Tiger. Los Dementes Pulsar Club de Girón, que se reúnen los viernes a las 8 de la noche en el Parque de las Nieves. Y el Club GS, que se reúne los viernes también a las 7 de la noche en la carrera 27 con 56. Ya saben, y a propósito de parques, qué terrible, alcalde. Usted se le hace agua a la boca y eso se llena de prepotencia y arrogancia al alcalde de Bucaramanga cuando dice que despejó las calles de las ventas ambulantes y los parques. Mentira. Vaya, mire el Parque Cristo Rey, lleno de ventas ambulantes. Y usted sabe, con los videos que nos ha mostrado la policía, las capturas de la banda de atracadores, que entre los vendedores ambulantes se esconden delincuentes a atracar, se hacen los que guardan las armas ahí, bueno, cualquier cosa. Y hay vendedores ambulantes que les pasan los datos a los atracadores también, a los ladrones. El Parque La Cigarra, ni se diga, otra vez volvió a llenarse de comidas. Bueno, muchos sectores, la carrera 27, los domingos, que es disque una ciclovía, usted encuentra zorras, vendedores de pinchos, de chuzos, de agua, de todo, atravesados por donde la gente va en las bicicletas con los niños o los que van patinando. ¿Por qué? Si los policías están pasando por ahí, ¿por qué no les ponen orden? Además, el mugrero, el desorden, la incultura que dejan, es terrible, qué porquería. Y eso que el alcalde habla de que las ventas, ay, ¿cómo es que dice? Bueno, ni lo remedo, porque ese no vale ni la pena. Manejar todas las sedes, tanto en Lebrija, Girón, Florida Blanca, Piedecuesta, Bucaramanga, en todas partes tiene sedes. Mire las direcciones para que usted compre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y en Medellín, Armo Parts le construye los herrajes de protección para la moto y las defensas. Centro Autos, en la carrera 21 calle 55 esquina, 50 esquina, perdón, están las camionetas para que usted compre o vende una camioneta de último modelo, nuevas, no aceptan carros chichis.
Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Me pasan 9 años. Nuevos ñampiras, nuevos raticas, nuevos atracadores, ladrones y traficantes de droga, que en la página Denuncien los Ñeros de Ciudad de Bucaramanga ustedes lo pueden encontrar. Yo no lo digo, pero busque por el Facebook, Denuncien los Ñeros Ciudad de Bucaramanga, y ahí encuentra usted todas las ratas de la ciudad en los diferentes barrios. Y a propósito de eso, ¿qué pasa con el CAI de los niños? Allá en el Parque de los Niños, en el sector de Clavijero del Tiple, donde se empiezan a patinar y a, en patinetas, muchos muchachos sanos, pero tienen que aguantarse que otros tipos vengan y le venden marihuana, que las escondan en las caletas que tienen en diferentes sectores, tipos que no van a patinar, no van a nada, sino a vender y a fumar droga allá. ¿Y qué pasa? La policía ahí en el Parque de los Niños no hace nada. Grave. Me gusta lo que está haciendo la policía ahora en los parques, ese plan de choque que tiene la policía, pero parece que no es suficiente, porque en los parques también se están reuniendo a fumar marihuana y a darle mal ejemplo a los niños, a incitarlos y a meterlos en el mundo de las drogas. Seguimos en Impacto. ¿Quién? ¿Quiénes mataron a la señora que vendía chuzos, que sacó por primera vez el carrito de chuzos en el barrio Granjas de Provenza? Y en una guerra de parches, estos ñeritos, que hace falta que llegue la mano negra para que les den duro a todos esos ñeros, mataron a la señora. El subcomandante de la Policía Metropolitana confirmó que se han recolectado testimonios de los habitantes de Granjas de Provenza que permiten identificar a los dos responsables de la balacera durante la cual murió Luz Marina Sánchez. Hay unos testimonios que se tomaron precisamente en el lugar de los hechos que nos permiten establecer, digamos, la identidad de las personas que se vieron envueltas o incluidas dentro de ese conflicto entre dos jóvenes, que son personas que residen incluso sobre esa zona. Las lamentables cifras de balas perdidas cobran la vida de dos personas, ambas mujeres en Bucaramanga. Al caso de Luz Marina, el pasado 6 de junio, se suma la muerte de una jovencita de 16 años en el barrio Colorados, cuando desconocidos que se desplazaban en moto dispararon contra un joven. Sicarios llegaron a asesinar muchachos de los que metían vicio aquí en la parte de la esquina. Se la pasaban ahí con una señora y llegaron a asesinar a un, al parecer, muchacho que llegaron a asesinar, salió corriendo por detrás de la comunidad, de la gente que estaba acá, y los sicarios al disparar impactaron a mi sobrina, impactaron a varias personas. El sábado en la noche en el barrio Granjas de Provenza, dos personas más fueron heridas por balas perdidas. En total son 6 casos en el área metropolitana en un corto lapso. El más reciente, el de un niño de 9 años en el barrio La Independencia. Pues la verdad es, mejor dicho, casi nos matan el chino, mira la iglesia. Nosotros no tenemos culpa de nada en la vida. Esos problemas entre ellos de esta banda con la otra que se enfrentan. Pero siempre vienen los de la torre aquí. Yo pago todos los diciendo plomo por acá. Estos son los lamentables casos que se han registrado últimamente en el área metropolitana por las llamadas balas perdidas. Balas perdidas, no, balas es lo que hay que darle a todos esos desgraciados ñeros, delincuentes que joden a la gente, y la gente también tiene la culpa. ¿Por qué? Porque saben dónde están los ratas, saben dónde venden drogas, saben quiénes están armados y no los denuncian.
Pero es que a veces a la gente le da miedo denunciar porque hay policías torcidos, es cierto. Que ellos tienen negocio con los delincuentes, es cierto. Por eso es que si me dan la información directamente se la pasamos al comandante para que le caigan a esos ñeros. Pueden escribirle a mi Facebook, no tienen que mandarme invitación de nada, pero manden todos los datos así. No me manden vainas a medias. Si tienen teléfonos, fotos, videos, o si tienen la dirección exacta, cuáles las motos, cuáles son los carros, las placas de todos, las características de la moto, pues se les puede mandar a hacer un trabajo de inteligencia bien bueno a toda esa gente. Bueno, vamos con nuestros anunciantes. CNT es donde debemos ir a revisar los carros, las motos, los vehículos de servicio público. No vayan a ninguna otra parte. FIFOR, el gimnasio donde debemos ponernos en forma. Y hay gente torcida porque no está durmiendo, sino en el mismo colchón de hace 20 años de casado. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga a CNT! Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, Centro de Acondicionamiento Físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fir Class de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. Saludos para mi amigo Alex, Alex Quintero de la Fiscalía. También para el presidente del Club Renegados y todos los que van a ir, los renegados. Me gusta que rueden a los eventos moteros. Vamos a ir a la Dorada Caldas, al encuentro de motos custom y alto cilindraje. Y aquí tengo que decir, hacer un paréntesis. Lo felicito, presidente de los renegados, por ir con su grupo a este evento. A mí me parece muy mal que un tipo que se la da de organizador de encuentros ahora es que promovió y organizó un encuentro de motos touring y motos de alto cilindraje en la ciudad de San Gil. A ese tipo le gustaría que alguien le organizara un evento paralelo. Qué tristeza, ¿no? Y lo más triste es que algunos clubes de motos dicen que van a ir al encuentro de motos touring que hay en San Gil. ¿Por qué no vamos al de la Dorada Caldas? ¿Por qué no respetamos los horarios y apoyamos realmente a los que organizan eventos en Colombia? No a unos tipos aparecidos ahí que no los llaman yo si voy, no van a ningún evento, pero sí joden y quieren atravesarse a todo el mundo. Ahí está pintada la maldita envidia santandereana. Saludos también para Isnardo Guarín, el presidente de Espuma Santander, para los periodistas judiciales, para Carlos Santos de Publicidad y su esposa, para Joana Forero, que también nos está sintonizando, a mi amigo el cura que llena estadios, Monseñor Padre Jorge García. Bueno, muchas personas, Dieguito Cartagena, que Dios quiera que se recupere rápido de sus ojitos. La Personería Bucaramanga está capacitando a las víctimas del conflicto armado. ¿Por qué razón? Porque resulta que hay muchos avivatos y otros abogados que son bien ratas, hay que decirlo así con nombre propio, y resulta que están estafando a las víctimas. Por lo menos saben que hay un caso ganado, que a esta persona le mataron el papá o le mataron la mamá o el hermano, los guerrilleros o los paramilitares o el ejército. Que tienen, es fácil un caso de eso. Entonces, es una cosa que si la víctima se capacita, puede hacer todo el trámite sin necesidad de abogados. Pero hay abogados que son avivatos y quieren quedarse con la plata de las víctimas. Por eso, bien lo que hizo Augusto Rueda González, el personero. Una capacitación para que la gente sepa cómo presentar las demandas y cuáles recursos interponer. La capacitación fue dirigida al plenario a la totalidad de los integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas con el fin de fortalecer el espíritu de liderazgo, compromiso social y el manejo de recursos o inversiones financieras. Muchas víctimas o no han sabido invertir sus recursos o desafortunadamente han sido incautos de pronto de personas inescrupulosas que les ofrecen servicios o mayores ganancias o simplemente les tergiversan que su reparación les va a llegar, pero que está supeditada a unos pagos previos. Las mismas víctimas han anunciado a sus líderes estar siendo utilizados por terceros. Les están diciendo que deben de pagar un abogado o un líder
para que esta persona le reclame 45 millones de pesos más. Ya sabemos que son 27 salarios mínimos para los que fueron inscritos antes del 22 de abril del 2008 y los que fueron inscritos después son 17 salarios mínimos. Son un promedio de 5 millones de pesos o 4 millones de pesos mensuales por persona. Entonces, ellos están viendo de que como les está llegando ese dinero, están diciendo, yo soy capaz de hacerle llegar 45 millones. Entonces le están sacando la plática a la gente. Lo difícil de la situación es que estas personas temen denunciar ante las autoridades por miedo a ser víctimas por segunda vez. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. Qué tristeza, ¿no? Pero ahí hay vivatos. Saludos para Diana Hernández, que quiere organizar un evento. Para Mauricio Rondón Perdomo. Dieron que hoy un informe por la radio que no va a haber cierre de la autopista el jueves. Sí, sí va a haber cierre, mire. Ahí ya les pasé la nota hace rato. También para Luis Carlos Hernández, que nos está sintonizando en este momento. También para Marta Castañeda, en la ciudad de Medellín, que nos sintoniza a esta hora. En Carbón y Leña se come delicioso, ¿no? Riquísimo, en el Parque Turbay, carrera 27, calle 50, al lado de Comultrasán, o también en diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Ford Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, para que ustedes compren los cascos, compren los accesorios para moto. Ahora venden los baúles, más baratos que en cualquier parte, cotícenlos. Allá mismo se lo instalan y le instalan las defensas para la moto. Y revisión técnico-mecánica en CNT. Ya, dejémoslos así. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Amigo taxista. ¿Cómo así que a este señor lo mataron en Girón? ¿Lo mataron? Sí, lo mató un paro cardíaco mientras caminaba por las calles. ¿Qué fue lo que pasó? El hecho ocurrió a las 6:30 de la mañana, cuando Marco Fidel Reyes se dirigía hacia el Parque Girón y un dolor en el pecho lo doblegó. Todos los días pasaba por aquí caminando, pero hoy sí a las 6:30 era cuando cayó aquí. Me llamaron que se murió fulano y tal, yo creí que era alguno de aquí. No, el que venía a caminar por aquí. Dicen que él siguió caminando por esa calle y a un momento a otro le dio un infarto y cayó y repentinamente pues murió, lo declararon muerto. Y enseguida lo colocaron en la camilla. En este andén del casco antiguo quedó el cuerpo de Marco Reyes. De inmediato se dio aviso al CTI, que confirmó que se trató de una muerte natural. Y me sorprende porque es muy raro, o sea, es poco común ver que personas así espontáneamente mueren, ¿no? No, pues muy sorprendente porque si estaba alentado y estaba bien, pero que eso está sucediendo. En Barranca también murió una señora ayer así, una señora de 50 años. Marco Fidel Reyes era hermano del exalcalde de Girón, César Reyes, por lo que de inmediato fue reconocido por los habitantes del municipio. Él sí, o sea, según la familia que está ahí, es de una familia muy prestigiosa aquí de Girón, una familia, como dicen, de muchos, muchos años aquí, de apellido Reyes. Dicen que el señor, el nombre de él es Marco Reyes, o sea, hermano de un señor que fue alcalde, que fue César Reyes. No, pues hermano de un señor César Reyes, que era alcalde aquí en Barranca, en Girón, hermano. Claro, conocí los papás también. Se llamaba Camilo Reyes, hijo del abuelo que fue alcalde también, y el hermano de él también fue alcalde, César Reyes. El cuerpo del hombre de 61 años no fue llevado a medicina legal y su levantamiento fue realizado por una funeraria de la población. Bueno, seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. Primo Cáceres dice unas cosas que no tiene ningún asidero a la ley. La policía no tiene leyes. La policía cumple las leyes. Y sí, lo de Loñero hay que darle duro. Saludo también para Luis Lorenzo Hernández, que nos está sintonizando. Para Luz Marina, que pidió que la agregue al grupo de impacto el defensor de los motociclistas. Claro que sí. Vamos a ver quiénes son los nuevos miembros de impacto. Ah, por supuesto, aquí están. Cristian Romero,
Centro de Alistamiento Automotriz, Aminta Meléndez y María Contreras, las nuevas personas que han pedido que los agregue al grupo de impacto El Defensor de los Motociclistas. Bicicletas Milán, sí, son esas las que vienen ahora, y Fit for, y For Plus, perdón, para que usted... En Bicicletas Milán estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y Cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma. Bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, For Plus. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta For Plus, Chipichape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, For Plus. Seguimos en Impacto, El Defensor de los Motociclistas. Mire qué tal esta belleza de jefe en Cúcuta, ¿no? Porque la secretaria, que trabajó con él varios años, le pidió la liquidación, que era nada más por ahí como 500 mil o 50 mil pesos. Se la cobró el tipo, no se la quería pagar. Ella le rogó por las buenas, fue a reclamarle con su novio, mandó al novio el tipo a que le fuera y le trajera algo del carro. Mientras tanto se quedó ahí con la secretaria. Y porque ella le dijo que le salía más barato que le pagara la liquidación a que lo demandara. Entonces el tipo cogió y le dio un puñetazo en la cara, mire cómo le dejó la carita. Así quedó Marlene Tatiana Bello después de la golpiza que su ex jefe le propinó. Al parecer por cobrar su liquidación y después de haber sido la secretaria del sujeto. Según la víctima, después de golpearla brutalmente, habría amenazado a su novio con un arma de fuego en el momento que el joven quiso defenderla. Me trata súper mal por el teléfono, me dice groserías, yo le respondo igual. Pasan 5 minutos y él llega. Él me dice que ingrese a la oficina junto con mi novio. Él le pide el favor a mi novio que le baje una carpeta del carro. Estando dentro de la oficina está la auxiliar contable, la nueva secretaria. Y él me dice, arregla conmigo o me demanda. Yo le digo, Henry, no se perjudique, yo lo demando a usted. Usted a mí no me pagó seguro, pensión y le va a salir más caro. Démelo la liquidación y dejemos así. Él me dice, demándeme que le pago hasta 50 millones. Yo le dije, como usted quiera. En ese momento él se me acerca y es donde él me agrede. Me comienza a golpear, yo trato de defenderme, pero el puño que me da en la cara es demasiado fuerte que me tumba. En eso ingresa mi novio, que es el que me ayuda. Él le alcanza a dar una palmada en la cara, pero este señor le saca el arma. Como el CAI está ahí diagonal, los policías llegan rápidamente. Le hacen la captura, se lo llevan hacia la URI y yo hago la respectiva denuncia. Marlene niega haber tenido una relación sentimental con el sujeto que la agredió. Medicina Legal, por su parte, dictaminó la fisura de su tabique, los traumas en sus labios y daños en su dentadura y 25 días de incapacidad. Bueno, yo voy a Medicina Legal, el doctor me revisa sin aún tener los resultados de ortopedia, de otorrino. Y me da 25 días de incapacidad, esperando resultados. Ya me acerco yo a Otorrino, encuentra una fisura en el tabique. Otorrino muestra pues, que es bastante delicado lo de la nariz. La dentadura del golpe, se me torcieron los dientes. Hoy me acerco nuevamente a Medicina Legal y la doctora me dice que espere 25 días para ella alargar la incapacidad porque es demasiado delicado. El hombre no ha dado la cara. Oriente Noticias buscó la manera de hablar con él, pero no fue así. La oficina, pues, desde el día ese no han venido a laborar ni él ni la secretaria. O sea que ahorita está cerrada la oficina, no podría hablar con él. Está cerrada la oficina, señor. Cada vez son más los casos registrados de violencia contra la mujer. Marlene no descansará hasta que se haga justicia y se le indemnice económicamente, moral y físicamente. Espera una respuesta pronta por parte de las autoridades. No faltan los cobardes, no faltan los desgraciados. Es que tan bueno. Oye, ¿cómo se sentirá un tipo cuando un hombre así los enfrente a un macho que le enseña a respetar a las mujeres porque acaso la mujer de él no es una, la mamá no es una mujer? Muchos desgraciados. Uy, a mí me encanta darle a los desgraciados así cobardes porque cuando uno les está dando la mula, esos son gallinas, piden cacao. Y ahora sí que tan arrechos con las mujeres. Ah, yo sí he cogido a uno y le he pegado unas tandeadas para que aprendan. Bueno,
Antes de ir con lo de los anunciantes, un señor que sintoniza Impacto dice que el domingo una señora en el sector del vivero le dijo que le compraba uno de los perritos que le estaba vendiendo. Le dijo que lo subiera en la moto. Ella al parecer le dio burundanga, no sé qué. Entonces el tipo se empezó a sentir mareado y le dijo que fuera a San Alonso porque ella le iba a dar la plata del perrito. Parece que lo iba a robar. Es una moto roja de placas IEE 98C, que tengan cuidado, advierte la ciudadanía, porque de pronto esta señora que va en una moto roja engatusa a la gente para robarla, dice él. Eso es lo que dice. Wendy Ayala nos está sintonizando, mi Wendy. Saludos en el barrio La Paz, que nos sintoniza a esta hora. Ahora sí, vamos. Marjucos, la comida típica santandereana y la comida rápida también. Nuevo Milenio, donde debemos ir a hacer el mercado para ver bonita la tractomula, el camión, la buseta o la camioneta. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Voy a arrancar. Que su camión, bus o camioneta se vean como la más bonita en la vía. En la noche hasta el amanecer. Embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Quiero reparar mi Cadillac. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Seguimos el Impacto, el defensor de los motociclistas. Mire usted, terrible, que hay personas que tienen dificultades para dormir, llenos, tienen una barriga enorme. Y uno dice, pero oiga, pero si yo hago ejercicio, si yo hago deporte, si yo no como tanto. No come tanto, pero usted come todos los días. Debería hacer del cuerpo las mismas tres veces que come. Y resulta que no, va acumulando, claro. Las tripas se le van llenando de todo, de porquería. Por eso es importante que usted compre el Fibrosen. El Eparit, si usted tiene problemas con la piel, o sobre todo los muchachos que tienen problemas en el hígado y que se les mancha mucho la cara con el acné. El Prostacel, para que las personas ya mayores, los hombres, evitemos el cáncer de próstata. Y Plus Forte con quinoa. Apunte los teléfonos, haga las llamadas y pida los productos, o si no, ven y los compre en la dirección que les va a aparecer allí. Fibrosen. Fibrosen es un producto 100% natural. Además, recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con Fibrosen y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo, por supuesto, con Fibrosen. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Según los expertos, la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico. ¿Por qué? Simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos, químicos, harina blanca, azúcar, grasas, alimentos mucosos, que son productos derivados de leche, tabaco, alcohol y aún el aire que respiramos, causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal. Fibrosen. Fibrosen es un producto 100% natural. Además, recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con Fibrosen y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo, por supuesto, con Fibrosen. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata.
Nostalex, con increíbles componentes naturales, ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años. En el día sentía ciertas molestias y en las noches no podía dormir, me levantaba varias veces, hasta que le pedí la recomendación a un amigo qué podía hacer y me dijo, toma Prostalex, y me cambió la vida. Las enfermedades de la próstata afectan a más de 600 millones de hombres en el mundo. Es decir, 8 de cada 10 hombres en el planeta sufren de próstata inflamada. Plan A, una comida deliciosa. Plan B, tomar Epaliv. Plan A, una farra bien prendida. Plan B, tomar Epaliv. Yo aconsejo a mis pacientes tomar Epaliv porque es rico en vitaminas B, coenzima Q y silimarina, que ayudan a reconstruir naturalmente tu hígado de las grasas y el alcohol. Toma una cápsula cada 12 horas y únete al plan B de Epaliv. Epaliv sí funciona. Producto comprobado. No podía caminar, me sentía llena el estómago, con mucho peso, me dolía mucho la espalda y me dolían las piernas. A medida que pasó el tiempo me hinchaba. Me sentía como si mi persona, mi cabeza iba a explotar. Estuve muy enferma, entonces acudí a mi médico y mi médico me recetó que tomara Epaliv. Después de darle a mis pacientes el tratamiento de Epaliv durante 30 días, tuvieron una evidente mejoría en su hígado, como lo podemos observar. Los altos niveles de colesterol, triglicéridos y enzimas hepáticas bajaron. Por eso sigo recomendando a mis pacientes Epaliv, porque es un producto comprobado que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol. Nuevo Plus Forte con quinoa. Combate la caída del cabello, flacidez de la piel, artritis, osteoporosis. Contiene aminoácidos y colágeno. También combate el agotamiento físico y el estreñimiento. Ideal para personas bajas de peso, con manchas o arrugas en la piel. No pierda la oportunidad de adquirir este producto a un precio increíble. ¡Llame ya! Nuevo Plus Forte con quinoa. Nuevo Plus Forte con quinoa. Combate la caída del cabello, flacidez de la piel, artritis, osteoporosis. Contiene aminoácidos y colágeno. También combate el agotamiento físico y el estreñimiento. Ideal para personas bajas de peso, con manchas o arrugas en la piel. No pierda la oportunidad de adquirir este producto a un precio increíble. ¡Llame ya! Nuevo Plus Forte con quinoa. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para Fernando González Candela, para Dianita Araque, que nos están sintonizando y quieren pedir que los unirse al grupo de Impacto. Qué triste, ¿no? Hay algunos taxistas que son cobardes, algunos, y esos desgraciados son los que hacen quedar mal a los buenos taxistas, que son la mayoría. De 12.706 taxis que hay en Bucaramanga, yo creo que 12.700 son gente buena. Hay por ahí 6 ratas, 6 atarbanes, un tipo ya cucho. Pasó y le rayó el carro a una señora, porque la señora iba sola y la señora hizo el reclamo. El desgraciado también se bajó muy macho con la señora. Cuando llegó el marido de la señora y otro, ahí sí se hizo que arreglar por las buenas, el desgraciado. Pero el carro no pagó los arreglos, no pagó los rayonazos. Estoy esperando que me manden las fotografías, los videos de ese cobarde, de ese desgraciado, porque en lo que a mí respecta lo voy a boletear tanto para que nadie más le vuelva a dar trabajo como taxista a esa bestia, y que yo, como dueño de carro, yo no voy a permitir que mi carro lo maneje un atarbán para que después me vayan a rayar el carro, me le vayan a hacer algo o tenga yo que pagar por unos daños que un desgraciado irresponsable hizo. Entonces, mándeme la fotico y el video, porque aquí se les va a ir mal, se les va a ir mal si hacen eso. Saludos para mi amigo Luis Fernando Medina González, que está en sintonía en Tona. Saludo Montero para él. No se asusten, que aquí no nacimos en el mes de los temblores, tranquilo. Bueno, la celebración del Día del Niño, la policía de... ¿Cómo es que se llama? La policía de Carabineros. ¿Cómo la empezó a realizar ya? Porque ya es prácticamente este fin de semana. Las celebraciones organizadas por la policía buscan que la fiesta de Halloween sea para los niños una fecha en la que prime la alegría. Y por eso la unidad de Carabineros ha llegado a barrio marginado de Bucaramanga
con su show equino y canino para adelantar el tradicional festejo. Bueno, la actividad que quisimos realizar hoy en la vereda Santero fue una integración con la comunidad, mostrarles nuestro trabajo, lo que realizamos los guías caninos y los carabineros de Colombia, poder interactuar con los caballos y perros de la Policía Nacional y poder tener un espacio de recreación con los niños de esta vereda. Estas actividades buscan además que los padres aprovechen este tipo de fechas dedicadas a los niños para compartir en familia. Bien, esto, la Policía Nacional me trajo juegos, me trajo esto, shows, caninos, y que aprendimos a cuidar a los perritos, que no hay que echarlos a la calle y que montarse en caballo es muy divertido. Me trajo alegría y pues yo no me había montado en un caballo y ya pues montarme, ¿no? Le agradezco que vino la Policía Nacional en la vereda Santero. Me parece muy importante porque veo otro aspecto de la policía, que es la parte de integración con la comunidad. De hecho, con la población más vulnerable, que son los niños, y que en últimas es la formación que le estamos dando para que mañana vean a una policía dinámica, activa y amigos de toda la comunidad. Durante toda la semana se buscará llevar esta fiesta especial para que los niños celebren el Halloween con prevención y seguridad. Bueno, pues que la fiesta de los niños sea fiesta de los niños, no día de las brujitas ni nada de esas celebraciones satánicas, no maldecir a los niños y que los espíritus de pronto se apoderen de los niños, los espíritus malignos, porque el mundo espiritual existe. Recuerda que Jesús expulsó espíritus malignos, demonios. Entonces, si usted viste al niño o a la niña de bruja, o de brujo, o de monstruo, o de otra cosa, no, vístalo de animalitos, o de figuras animadas, o de los muñequitos pues que salen en la televisión, los que a ellos les gustan. Pero pila, ¿no? Que sea celebración del niño y tenga mucho cuidado, porque utilizan a los niños para cultos satánicos, también los inician en la droga dándoles caramelitos así, venenaditos. Armo Parts y Bracho Autos. Armo Parts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armo Parts para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armo Parts. Herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas, pero vamos a adelantar una nota aquí porque me parece más importante esto. No, vamos con la décima, sí. ¿Quién es Lina María Ardila Flores? Pues es la abogada que va a representar a Santander. ¿Está bonita? O como decimos los santandereanos, ¿está buena? ¿Será que nos representa bien en el Reinado Nacional de Belleza? ¿O van a llevar únicamente por rosca? ¿Quién es ella? Con tan solo 22 años de edad, ya tiene todo listo para dejar en alto el nombre de su departamento en el Reinado Nacional de la Belleza. Durante la imposición de banda y entrega de la corona de su antecesora, Lina María Ardila Flores demostró por qué es la más bella de esta región. Mis expectativas, por supuesto, es ganar, o sea, ya Santander merece su octava corona, entonces es súper importante para mí hacer un excelente papel. Lina María y su familia viajarán a La Heroica a vivir la mejor experiencia de sus vidas en el reinado que este año llega a su versión número 80. Empecé con horas de ejercicio extra,
mejor dicho, clases de pasarela, de fogueo periodístico, manejo de medios, muchas cosas también, claro, del departamento, sobre Colombia, sobre Cartagena. Nosotras nos vamos el 30 de octubre ya para Cartagena, o sea, eso es ya próximamente. Espero que todos voten por mí porque ustedes, el público, son el cuarto o quinto jurado, me parece, este año. Lina ha estado asistiendo a numerosos eventos en la ciudad y ya ha cautivado la atención de los expertos en belleza, quienes resaltan su buena estatura y un buen rostro que en conjunto le dan una excelente armonía. Pues Dios quiera, ¿no?, que nos represente bien, porque Santander, uno va a otras ciudades de Colombia y uno ve mujeres bonitas, no tan bonitas como las ve en Medellín, claro, pero en Santander hay mujeres muy bonitas, las santandereanas son muy lindas, muy integrales. Bueno, ¿qué les tengo que decir? Que pilas, porque el jueves está cerrada la autopista desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Lo dijo el alcalde de Florida Blanca, Carlos Roberto Ávila. Lo dijo mi amigo, el director de tránsito de Florida Blanca, Manuel José Hernández, mi excompañero de fútbol, el arquero, que va a estar cerrada la autopista porque van a echar la placa del puente, bueno, del intercambiador del Bosque. A ustedes muchas gracias, Dios los bendiga por haber estado con nosotros. Y no se les olvide que todos los días, de 9 a 10 de la noche, en Impacto el Defensor de los Motociclistas, aquí usted puede encontrar toda la información. Eso sí, manden fotos, manden videos de los delincuentes. Entre a la página Denuncia a los Ñeros, Ciudad Bucaramanga. Aliméntela con fotos o con información sobre los Ñeros para que la policía empiece a actuar. Dios les bendiga. Feliz noche y saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.